Hola y bienvenidos a los Huedes de Marty. Hoy les tengo acá un double feature unboxing acá de dos figuras de Dragon Ball Z. Acá les tengo al gran Saiyaman y a Goku cuando está haciendo el Kaioken. Estas figuras son de la marca SH Figuarts Bandai y se ven espectaculares. Este Goku haciendo el Kaioken ya lo tenía hace tiempo y finalmente pude conseguir acá a Gohan como el gran Saiyaman, que es una figura que quería desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a empezar acá con el gran Goku. Ahí Son Goku Kaioken. A ver, SH Figuarts Bandai y todo eso ahí. Como les digo, ahí viene con algunos accesorios. Bueno, vienen varios. Hay diferentes cabezas, diferentes caras, manos. Se ve una figura muy chévere. Y como fan de Dragon Ball Z, la necesitaba en mi colección. Y ahí está el gran Goku. Vamos a sacarlo a ver. Nice. Sí, se ve bien chévere. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a sacar a la figura, voy a sacar todos los accesorios ahí para poder mostrárselo. Y acá lo tenemos entonces a Goku haciendo el Kaioken y se ve bien cool. Me gusta cómo brilla la figura. En verdad, con esta luz sí brilla mucho. Es algo que me gusta mucho de esta figura. El esculpido está nice. Sí, ¿para qué? A ver ahí el rostro. Sí, y tenemos un par de rostros más. La pintura también está bien. Ahí es el color cuando está haciendo su poder. Lo único que siempre he dicho estas figuras es que son un poquito chiquitas. Siempre he dicho. Y eso creo que es lo único bueno que tienen las Dragon Stars, que son un poco más grandes. Pero sí, esta figura está en sus 6. Sí, 6 pulgadas con el pelo, que vienen a ser ahí sus 16 centímetros, pero no, muy contento con eso. Siempre he estado contento con estas figuras de SH Figuarts. Tengo algunas de Dragon Ball Z, ya les he mostrado. Y esta figura viene con dos pares de manos extras acá, ahí obviamente haciendo su Kamehameha y haciendo ahí una pose, creo que es para estas manos, es cuando está haciendo ahí una pose de ataque o preparándose para el ataque. Acá tenemos el rostro de Goku, ahí yo creo que haciendo el Kaioken. Acá el rostro de Goku, serio simplemente, pero estando ahí con el poder. Y acá simplemente está molesto, enfurecido. Entonces lo que voy a hacer es, le vamos a cambiar las manos. Le vamos a poner las manos como si estuviera haciendo el Kamehameha y le vamos a poner también este rostro. Y ahí lo tenemos entonces a Goku listo para hacer su Kamehameha. Ahí cuando está haciendo su Kaioken, ahí en el nivel 10, ¿sí o no? Al máximo poder. Y no, sí, la figura se ve bien, bien chévere. Me gusta cómo se ve así. Yo creo que lo voy a dejar con este rostro y esta pose. Sí, pero sí, lo que más me gusta es cómo brilla. Y muy, muy, muy buen trabajo ahí la gente de SH Figuarts Bandai. Entonces ahora pasemos acá al gran Gohan. Y como sabemos, acá el gran Saiyaman es Gohan como el superhero. Ahí cuando iba a la universidad no quería que se enteren de su identidad secreta, pero más que todo era para que Videl, creo, no se entere. La saga de Majin Buu definitivamente eso es mi favorita, yo creo. Le tengo mucho cariño a la de Cell por todos los viajes en el tiempo y todo eso, pero la de Majin Buu es mi favorita. Entonces acá tenemos la caja de Grey Saiyaman SH Figuarts Bandai. Y sí, esta figura viene con varios accesorios. Una de las cosas que no creo que tenga es la capa de tela, que eso sí me gustaría mucho. Pero me gusta que venga
con una cabeza extra como Super Saiyajin. Muy, muy buen detalle. Entonces vamos a abrirlo acá, este gran Saiyaman. Y wow, viene con un montón de accesorios. Ah, miren, esto estoy seguro que es. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar todos los accesorios ahí para que lo puedan apreciar. Y acá lo tenemos entonces a Gohan como el gran Saiyaman. ¿Quién se puede olvidar de todas sus poses? Cuando decía todas sus catchphrases ahí, todas sus frases, cuando iba a detener ahí a los villanos. Y no, sí, se ve cool, se ve chiquito, pero se ve cool. Lamentablemente se ve chiquito, pero sí, está bien nice. Y me encanta el detalle que vengan cuatro cabezas. Cada una de esas cabezas está bien, bien cool. Me gusta acá la del casco. Y viene acá con esta partecita que es para cubrir acá cuando no está usando la capa. Ahí le entra bien chévere. Entonces déjenme mostrarle ahí los demás accesorios. Miren, esta es una de la boca y cuando está, creo, convirtiéndose de repente acá en Super Saiyajin. O no, de repente estaba acá con la del casco. Ya lo vamos a probar. Esta parte de acá yo creo que es un repuesto de acá del casco. Y no, buen detalle, se les agradece que manden cositas extras. Acá tenemos la otra versión del gran Saiyaman, donde tiene, simplemente tiene ahí sus lentes de sol con una pañoleta en la cabeza. Acá está el gran Gohan entonces, normal. Y acá como Super Saiyajin. Very nice. Y la capa. Y como les digo, lamentablemente no es de tela. Sigo soñando con las capas de tela. Pero igual va a cumplir para lo que es. Ahí. Va a cumplir el detalle de la capa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle ahí diferentes. Le voy a cambiar de cabeza. Ah, déjenme mostrarle las manos también, que vienen con varias manos y obviamente para todas esas poses que Gohan hace. Este de acá también creo que es un repuesto acá del antebrazo. Muy, muy buen detalle. Muchas gracias a la gente de SHF Awards. Y ahí viene con cuatro pares de manos extras. Entonces vamos a cambiar el rostro. Vamos a ponerle las capas también, a ver qué tal se ve. Y acá lo tenemos al gran Gohan. Y se ve cool, en verdad. Me gusta mucho cómo se ve. No, muy buen trabajo ahí en el esculpido, en la pintura de la figura. Sí, es idéntica a Gohan ahí de la serie. Sí, el gran Saiyaman. Se ve bien, bien cool. Bueno, la capa se mueve, eso también me gusta mucho. Otro detalle interesante acá, el reloj acá de Gohan. Muy, muy buen detalle. También me gusta cómo se ven las botas. Sí, está bien nice. Vamos a cambiarle a ver de nuevo, vamos a ver cómo se ve como Super Saiyajin. Yo creo que ahí no va a necesitar la capa, entonces vamos a cambiarlo. Y acá entonces lo tenemos a Gohan como el gran Saiyaman, pero convertido en Super Saiyajin. Y una de las veces que lo vimos así fue en el torneo de las artes marciales, cuando se transformó porque estaban atacando a Videl. Qué buena temporada, la temporada de Majin Buu y todo eso. Muy buena saga. Y sí, se ve nice ahí Gohan como Super Saiyajin. Y no, esta figura sí se mueve bien. Como ya les he dicho, las figuras de SHF Awards son bien posables. Se mueven bien, sí, no podemos quejar en ese sentido.
son un poquito chiquitas, pero no importa. Se mueven bien, se pueden posar bien, están bien, bien cool. Entonces ahora vamos a cambiarle una vez más de cabeza, de trajes, de manos. Y le vamos a poner de nuevo acá su casco de Gran Saiyaman y le vamos a hacer una de esas poses clásicas que se ve, que él hace ahí en el show. Hagamos eso. Y ahí lo tenemos a Gohan en una de sus poses clásicas del Gran Saiyaman. Otro detalle muy chévere que me gustan acá de los SH Figuarts, acá los dedos en el pie se mueven. Ese es otro gran detalle. No, sí, estas figuras son completas. Son chiquitas, lamentablemente, pero son bien completas en el sentido de las articulaciones, posables y todo eso. Y sí, mírenlo, podemos posarlo como queramos acá este Gohan. Ahí, sí, bien cómico. Ah, le cambié la boca acá también. Es que la partecita le puse acá para que entre ahí en el casco. No, muy completa esta figura, súper contento. A ver, vamos a cambiarle una más. Le vamos a poner una pose más. A ver qué tal se ve. Y ahí lo tenemos entonces a Gohan en otra de las posiciones clásicas. Cuando llega ahí a salvar el día y dice ahí todo su sermón a los villanos. Y hace todas sus posiciones acá. Le cambié la mano. Y bueno, no le cambié acá la boca. Yo creo que también se ve bien ahí con ese rostro. Y no, sí, es una figura muy chévere esta. Estoy súper, súper contento con este Gohan. En verdad, no tengo muchas quejas. Lo único que me quejaría sería del tamaño. Y que obviamente siempre digo lo de la capa de tela, pero después está muy chévere. Es una de mis favoritas de Dragon Ball Z, acá de SH Figuarts. Definitivamente ahí para el display, ya le estaré tomando más fotos. Sí. Y no, sí, muy muy contento con estas dos figuras acá de Dragon Ball Z de SH Figuarts. Como les he dicho, voy a seguir coleccionando más figuras de Dragon Ball Z de SH Figuarts. Lamentablemente sí, son un poco más caras que las Dragon Ball Stars, pero en el sentido de articulaciones, poses, estas son mucho mejores. Igual las otras figuras no son malas para nada, pero para lo que yo hago, para lo que me gustan, para posarlas y todo eso, a veces sí, me frustran. Pero no, estas figuras están espectaculares, totalmente recomendadas ahí a todos los fans de Dragon Ball Z, los fans de las figuras de SH Figuarts. Sí, estas figuras están bien, bien cool. Entonces, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.